A veces las ciudades deciden arrimarse a la luz todo cuanto les es posible. Cuando la tocan, beben de ella y la transforman en fruto. Por eso, todas las primaveras, un aroma invisible se apodera de sus calles y anuncia con orgullo su origen hortelano. Somos la tierra, se viene a decir, y de ella procedemos. En una ciudad del este de España, esa proclama invisible se repite cada año con el aroma del fruto de los naranjos, envolviendo sus plazas, sus avenidas y sus más lejanos rincones. Debido a su posición estratégica, la ciudad de Valencia es una de las más antiguas de la península ibérica. Todos pasaron por ella. La historia de cualquier ciudad está en sus monumentos, pero también en el rostro de sus habitantes, descendientes de aquellos que elaboraron su pasado. Fundada en el año 138 a.C., fue dominada sucesivamente por romanos, visigodos y musulmanes. El Cid la conquistó en el año 1094 y Jaime I la reconquistó en el 1238. Durante la Guerra de Sucesión perdió los fueros y desde 1982 es capital de la comunidad autónoma. Como muchas ciudades medievales, Valencia tuvo una muralla que rodeaba y defendía la ciudad. Las Torres de Quart son uno de los pocos testigos que quedan. También lo son las Torres de Serranos, un buen ejemplo de arquitectura militar. Al final de la Edad Media, la ciudad capital del Reino de Valencia vivió un periodo de esplendor. Fue entonces cuando los mercaderes de la seda construyeron la lonja para la contratación de sus negocios. La lonja es el edificio civil más importante del gótico valenciano. Debido a su belleza, el lugar fue elegido para las celebraciones de la visita de Felipe II y la boda de Felipe III. El Palacio de la Generalitat nació como representación de las Cortes para recaudar un impuesto general, de ahí su nombre. Actualmente el edificio es sede del gobierno de la comunidad autónoma. Ocasionalmente el presidente de la Generalitat utiliza este salón cuyo artesonado tiene una marcada influencia oriental. Las fastuosas salas del Palacio de la Generalitat hacen hincapié en la riqueza de la época, pero también en el buen gusto de sus constructores. En la misma plaza es posible encontrarse con otros palacios cuyos interiores guardan estupendos rincones. De aquella época es el Almudín, antiguo almacén de granos, hoy dedicado a exposiciones temporales. La entrada de luz crea una atmósfera perfecta para este tipo de acontecimientos. El ayuntamiento guarda la senllera valenciana de seda más antigua que se conserva, al igual que la espada de Jaime I el Conquistador. Jaime I no es una figura histórica cualquiera, a él se debe el principio del Reino de Valencia. Conquistó definitivamente la ciudad a los musulmanes y otorgó los fueros. En la misma plaza, el tamaño de la magnolia revela la solera de la ciudad y, desde luego, su buen clima. Para plazas importantes, la de la Reina, en cuyo vértice destaca la catedral, presidida por la torre llamada el Micalet o Miguelete, que es como se conoce esta original torre octogonal
y cuyo nombre se debe a que la campana principal del campanario fue inaugurada el mismo día de San Miguel. La catedral, hecha a base de esfuerzos, parones y mucha paciencia, tardó en terminarse 500 años. No es raro, pues, que sus tres puertas correspondan a los estilos románico, gótico y barroco. En su interior está enterrado el poeta medieval Ausias March, cuya obra tuvo una notable influencia en la poesía española del Renacimiento. La catedral conserva varios tesoros artísticos y algunas tradiciones. En la catedral también se venera al Santo Cáliz, el famoso Santo Grial que dio lugar a tantas leyendas medievales, entre otras, la de los caballeros de la Tabla Redonda. En la puerta gótica de la catedral, que antes fue mezquita, todos los jueves se reúne uno de los tribunales vivos más antiguos del planeta. El Tribunal de las Aguas lleva ejerciendo ininterrumpidamente desde hace más de 1000 años. Sus juicios sobre regantes son orales e inapelables. Pero hay días que, aunque el alguacil grite a juicio, nadie se presenta. Es natural que cada día esto sea más frecuente en un territorio en el que el asfalto parece ganar la partida al regadío. A menos de un centenar de metros del lugar donde se reúne el Tribunal de las Aguas, una fuente derrama las suyas. Representa al río Turia y a sus 8 acequias, sus hijas. El lugar resulta siempre de lo más animado. Frente a la fuente está el templo que conserva la figura más venerada de la ciudad, la Virgen de los Desamparados. Por lo que sabemos, morir desamparado al final de la Edad Media era bastante común. Desconocidos, ajusticiados, se unían a los que muchos rechazaban, los locos, los inocentes. Quien los recogía y traía hasta aquí sabía que estaba ejerciendo la caridad, pero no que estaba fundando el primer manicomio del país. Para que aquellos desheredados llevasen una estatua de la Virgen sobre su féretro, se esculpió esta figura yacente. De ahí la rara inclinación de su cuello desde que se decidió izarla. Si algo tiene tradición en Valencia, es el tranvía. Modernizado, el Trenet, que es como familiarmente se le denomina, sale junto a su antigua estación central, hoy dedicada a otros usos. Uno de los Trenets lleva directamente al Mediterráneo, aunque ya los escalones del Puente del Mar estén insinuándolo. Valencia ha recuperado el mar. Hasta hace poco el lugar era un trastero olvidado. Las playas de las Arenas y de la Malvarrosa son hoy espacio de ocio de una ciudad que antes vivía de espaldas al mar y en los últimos años ha decidido darse la vuelta. Resulta muy grato tener un clima invernal que permita días como este. Frente a la playa se ha reconstruido de nueva planta el que fue el chalet de Blasco Ibáñez. Aquí escribió, entre otras, su famosa novela Cañas y Barro. Desde la terraza de su casa el escritor podía ver la playa y también el puerto. Desde el punto de vista comercial, el puerto de Valencia es uno de los más importantes de España. Su tráfico abarca todos los sectores de la economía y prácticamente cualquier tipo de mercancía. Pero esto no es algo que venga de ayer.
El tamaño de las reales atarazanas señala la importancia que ya se daba a la construcción de barcos en plena Edad Media. Ya que las necesidades actuales han desplazado la actividad portuaria unos centenares de metros, los viejos tinglados del puerto se han convertido en lugar de recreo. Puertos deportivos se agrupan al norte y sur de una ciudad que con nuevas urbanizaciones se ha ido acercando a su costa. Entre todas, tal vez destaque Borsa Playa. Borsa Playa es una villa de estética algo arriesgada que mezcla con desparpajo elementos neogóticos con otros venecianos. Da la impresión de que alguien ha construido un decorado y los actores han decidido quedarse a vivir en él. Las lombardas son azules como el mar, porque Valencia no solo es mar, es sobre todo huerta. En pocas ciudades es tan evidente la apretada convivencia entre hortaliza y hormigón. Por eso quizá no hay que desplazarse mucho para disfrutar del campo en estado puro. Algunas masías valencianas no han tenido más remedio que convertirse también en decorado. Ejemplo de la vida campesina, hoy quedan relegadas a lugares de celebración de bodas y bautizos. Pese a su reconversión, aún hoy puede paladearse el sabor de otro tiempo. Aunque el cambio de uso dictado por los tiempos parezca convertir la masía en escenario, al menos el parking está rodeado de naranjos. La naranja, fuente de riqueza de la región, se ha convertido en símbolo de la ciudad. Aunque es fácil encontrarla en todos sitios, es en los jardines donde su presencia se hace más evidente. Estos son los jardines de Viveros, también conocidos como del Real, los más importantes de la ciudad. En una ciudad que tiene fama de ruidosa, los patos no quieren ser menos. Por eso, si se quieren unos jardines recoletos e íntimos, no hay ninguno como los de Monforte. La Valencia extrovertida y alegre encuentra aquí su otra cara, reposo y silencio. La belleza del lugar cautivó siempre a pintores. Este era uno de los rincones preferidos de Rusiñol. La columna vertebral de la ciudad es también jardín. Un jardín largo y estrecho, el viejo cauce del Turia. Las inundaciones de 1957 fueron decisivas para desviar el cauce del río. Poco a poco el caudal seco se fue poblando de vegetación, jardines, campos de deporte y lugares de ocio que los valencianos disfrutan a todas horas. En el centro del viejo cauce está Gulliver. Hay que reconocer que pocos padres se muestran tan desinhibidos como los valencianos. Tal vez el inmenso tamaño de Gulliver les devuelve su pequeñez sin complejos. Ricardo Bofill diseñó los jardines que rodean la fuente sobre la que se asoma el Palau de la Música. Por su privilegiado enclave, es uno de los edificios que caracterizan la ciudad moderna.
Los 380 conciertos de música clásica que se dan en el Palau cada año corroboran la extraordinaria afición de los valencianos a la música. En cada pueblo hay una banda de música y en cada barrio hay una fuente. La del Negrito es la primera fuente que tuvo Valencia. Como herencia de la cultura árabe, aquí el agua se venera. Para muchos, el agua es el espectáculo de cada día. El valenciano parece preferir el número 2. Aquí mucho va a pares. Los cipreses, los pináculos, incluso los dos santos de la ciudad se llaman Vicente, Vicente Mártir y Vicente Ferrer. Por si fuera poco, es una ciudad donde se habla sin rubor dos idiomas. Y en época moderna, es va a fechir una ela a cada costa del escudo. Ya en época moderna se añadió una ela a cada lado del escudo, simbolizando la lealtad de la capital. A propósito del número 2, nadie puede negar que el sol y la luna son la pareja más fértil del universo. Decoran muchas iglesias, entre otras la puerta barroca de la catedral. El barroco es el estilo arquitectónico que mejor define Valencia. Posiblemente sea el más abundante. No es casualidad. La ciudad aprovechó el esplendor económico de la época para engalanarse con el nuevo estilo. Pero no hay que engañarse, el nuevo estilo era, sobre todo, apariencia. Iglesia y monarquía intentaban ocultar las miserias del pueblo con una imagen de grandiosidad que en parte era falsa. La arquitectura se había convertido así en representación teatral. A la fachada de la iglesia del Carmen se le ve el plumero. Es majestuosa, no cabe duda. Pero en cuanto se observa desde un lateral, es fácil darse cuenta que solo es fachada. Muro antepuesto, lienzo de piedra para impresionar y sobrecoger. Un decorado. El centro del Carmen, dependiente del Iván, es un convento de carmelita rehabilitado que hoy alberga las más atrevidas exposiciones. El vanguardista de las exposiciones hace notar el contraste agradable entre estas y la clásica arquitectura del viejo convento. Pero si se quiere barroco en el sentido más delirante y creativo, no hay nada como el Palacio del Marqués de Dos Aguas. A mitad del siglo XVIII, la familia del Marqués de Dos Aguas le encargó a Hipólito Rovira una nueva fachada llena de balcones y con una hornacina rococó donde situara la Virgen del Rosario. A mediados del siglo XIX, el edificio sufrió otra reforma, especialmente interior. Restaurado hace poco, el palacio conserva el aspecto señorial de otro tiempo. Esta sería la carroza que habría elegido Cenicienta. Y este es posible que hubiese dado algunos pasos en el salón de baile. No importa si es Viena, París o Valencia, la burguesía del siglo XIX reprodujo en todas partes algunas variantes de una misma decoración. El persistente vacío de las salas nos remite a un mundo desaparecido o agonizante, pero que sobrevive aún en el sueño de muchos. El palacio guarda en su interior otras sorpresas, ya que es además museo de cerámica.
La cerámica de la zona es bien conocida desde antiguo. Paterna, Manises y Alcora han colocado el listón bien alto. Entre sus piezas hay también varios Picassos. Fue alquería islámica, monasterio, cartujo y cárcel. San Miguel hoy es sede de la Biblioteca Valenciana. Los bedeles electrónicos son capaces de utilizar ascensores y de recorrer claustros con mayor parsimonia que los monjes del pasado, pero practican la virtud de la obediencia a golpe de programa informático. La Biblioteca de Valencia cuenta con unos fondos de 500.000 de libros, 10.000 carteles, 23.000 postales y 150.000 fotografías. Por si fuera poco, además es depósito legal. Rehabilitar San Miguel ha debido ser un trabajo hermoso y delicado. El arquitecto ha establecido una sutil distinción. Mientras que las celosías del ala del monasterio son de madera, las del ala carcelaria son de hierro. Madera y metal restablecen la cruel división que hay entre una reclusión voluntaria y otra obligatoria. Valencia está llena de cúpulas. ¿Qué esconden? Está uno de los museos de bellas artes más importantes del país, San Pío V. El museo tiene unos extraordinarios fondos que hablan por sí mismos, pero el interés se duplica al pensar que esta ciudad mediterránea ha sido cuna de muchos de los grandes pintores españoles: Juan de Juanes, Ribalta, Rivera, Pinazo o Sorolla. El arte no solo está en los museos. Está en la calle, y a veces no duerme en la historia, sino que permanece despierto. En la iglesia del Patriarca los viernes se puede asistir a un espectáculo de otra época. Cuando aparece el Cristo detrás del cuadro, se canta un miserere del mismo modo solemne e impresionante que hace 400 años. Con el mismo rudimentario mecanismo es posible descubrir, en una de las capillas laterales, la espectral aparición de la armadura de plata que sostiene los huesos de quien fue su fundador, San Juan de Ribera, patriarca de Antioquía. Hay que reconocer que el fundador tiene mucho mejor aspecto en la escultura que Benjure situó en el centro del claustro. A menos de 50 metros hay otro claustro, el de la universidad, presidido por una estatua de Luis Vives, reconocido intelectual del Renacimiento, cuya fama se extendió por toda Europa. Entre los múltiples incunables que se guardan aquí, destaca la edición príncipe del clásico Tirant lo Blanc y las Trobes de la Verge María, uno de los primeros libros impreso en España. Valencia no solo fue precursora en la imprenta, el Jardín Botánico fue fundado en 1802. Aunque el Jardín Botánico fue fundado con el objeto de estudiar la flora de la península ibérica, actualmente conserva especies vegetales de muchas otras latitudes. Más allá del mundo vegetal, hay una Valencia que crece. La ciudad parece sumida en un desarrollo vertiginoso con nuevos barrios y reseñables edificios públicos.
Como muchas ciudades empeñadas en una nueva dinámica, Valencia intenta mantenerse en equilibrio entre modernidad y tradición. De lo más grande a lo más pequeño, la ciudad se reordena en fragmentos donde todo termina encontrando su sitio. Próxima semana, en Ciudades para el Siglo XXI. Valencia, segunda parte.